bienvenidos a mi canal de nuevo. Hoy les estaré compartiendo esta receta de relleno de carne molida que lo pueden usar para su pollo o pavo. Aquí tengo los ingredientes. Es un tallo de apio, un cuarto de cebolla, un diente de ajo pequeño, una lata de olivos en rebanadas. Este es de 3.8 onzas. Y también tengo aquí croutons, que es pan como tostado. Y tengo almendras también rebanadas. Tengo cranberries y pasas. Voy a estar usando comino y paprika y orégano para sazonar. También estaré usando este pork sausage, que es como carne molida de puerco. Y también carne molida estaré usando una libra. Ponen su sartén a calentar. Y vamos a empezar a cocinar la carne molida con la carne de puerco. Y yo no le voy a estar poniendo aceite porque la carne siempre suelta mucho y también la de puerco va a soltar mucha. Entonces así sin aceite va a estar bien. Y empiezan a quebrar la carne en pedacitos. Y esto lo tengo a fuego medio. Ahora le estaré poniendo el comino, la paprika y sal. Y eso va a ser a su gusto. Y como pueden ver, soltó mucha grasa la carne. Entonces yo le estaré retirando mucha de esta grasa. Ya que le hayan retirado la grasa o el aceite, le van a poner el apio, la cebolla y el ajo. Y lo van a dejar que se fría unos 2 minutos. Y aquí también le voy a agregar una pizca de orégano. Ya que haya pasado el tiempo, van a agregar sus olivos. Yo usé toda la lata. Voy a estar agregando las pasas y los arándanos y esto va a ser al gusto. Yo le puse aproximadamente como una cuarta o un tercio de taza de cada uno. Y también le van a poner las almendras y yo usé como un cuarto de taza. También esto va a ser al gusto. Van a agregar los pedacitos de pan para que se empiecen a suavizar y van a mezclar todo muy bien. Ahora voy a estar agregando un cuarto de taza de jugo de naranja y también le pueden agregar un poco de vino blanco. Yo no tenía, entonces le agregué de este vino rojo que tenía. Y estos son opcionales, pero a mí me gusta el sabor que le da, entonces se lo agrego. Y ayuda a suavizar el pan. Y ahora lo dejo tapado por 5 minutos hasta que se suavice el pan. Voy a estar agregando unas rebanadas de manzana. Esto ya se lo pongo al último. Este relleno no va adentro del pollo o el pavo, entonces es perfecto para los que no les gusta así. Si te gustó este video, regálame un like, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones.